amigos bienvenidos todos a tesis y antítesis continuamos con esta entrega que hemos denominado enfoque electoral donde nos acompañan candidatos a asambleístas para conocer respecto de sus propuestas en esta ocasión contaremos con eh, dos candidatos del distrito sur tanto del movimiento alianza país cuanto de la lista 8 el partido avanza bienvenidos todos yo soy Belky sánchez René Casa fue titular de Fedena Ligas, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Sur de Pichincha y representante del movimiento País en la lista 35. <laughs> Jessica Jaramillo Yaguachi, abogada y máster en política, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro Sur de la provincia de Pichincha por el partido Avanza Lista 8. <laughs> Tras la aprobación de la Constitución de Montecristi por consulta popular durante el primer periodo de gobierno 2009-2013, se eligieron 124 asambleístas. El movimiento Alianza País logró el 45.9% de la representación de la legislatura, es decir, 59 curules. Luego de las deserciones de 2011 concluyó con el 41.9%. La segunda fuerza predominante fue el Partido Sociedad Patriótica con 19 asambleístas. En esa legislatura se aprobaron 75 leyes y facilitó el desarrollo de algunos códigos conducentes al proyecto de modernización democrática, expresados en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. En el 2013 fue reelecto el presidente Rafael Correa para un periodo de gobierno de cuatro años, pero esta vez el movimiento político Alianza País obtuvo el 72% del total de la legislatura con una cifra récord de 100 curules. La siguiente fuerza con mayor representación es el movimiento Creo con 11 parlamentarios. El periodo 2013-2017 se caracteriza por ser el primero en la historia parlamentaria nacional en que el Consejo de la Administración Legislativa es dirigido por tres mujeres. Gabriela Rivadeneira, presidenta, Rosana Alvarado, primera vicepresidenta y Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta. Y bien, reiteramos la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, René Casa, asamble... candidato asambleísta por Alianza País, y también Jessica Jaramillo, candidata asambleísta por el Partido Avanza. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Vamos, la invitación, ¿no? vamos de inmediato a conocer de entrada cuáles son las propuestas que se manejan ahora a propósito de la campaña electoral. Jessica. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia, a René, muchas gracias por este diálogo. Es importante señalar que Avanza es un partido socialdemócrata, nosotros creemos en un Estado equilibrado, un Estado de bienestar, que no sea un Estado totalitario, que se meta hasta en las sábanas de la gente, pero tampoco un libre mercado, porque todos tenemos memoria y sabemos lo que fue el feriado bancario a partir del año 99 y todas las consecuencias que hubo. Este Estado equilibrado necesita normas, necesita instituciones, pero además de eso necesita una reforma parcial principalmente en el modelo de Estado. Eso es una de las primeras propuestas que tenemos, la aplicación del artículo 442 de la Constitución a través de un referéndum para reformar parcialmente la Constitución en todo lo que tenga que ver con modelo de Estado, es decir, una, eh, el tema institucional y no el retroceso de derechos, porque ahí hemos sido muy, sumamente claros. Somos gente eh, que apoya y ha trabajado permanentemente en derechos humanos. Desde mi eh, posición, yo vengo trabajando mucho derechos de las mujeres. Fui parte de la representación de la sociedad civil en Ginebra y hemos logrado algunos avances en materia de derecho, principalmente en materia de en el contexto internacional. Una de las principales cosas que estamos planteando es eh, darle esta oportunidad a las niñas, niños y adolescentes de tener una mejor calidad de vida. Para ello queremos eh, tratar y abordar desde la salud pública el embarazo adolescente, también la violación eh, sexual y el aborto y la despenalización del aborto en casos de violencia sexual, porque conocemos cuál es eh, la temática y sabemos qué es lo que sufren no solamente las mujeres, no solamente las niñas, sino también las familias ecuatorianas en el marco de la seguridad integral, en el marco del espacio público, del transporte público y de vivir en una sociedad que nos permita vivir con dignidad. Correcto, Jessica, muchísimas gracias. Vamos ahora con René Casa. Eh, usted como dirigente barrial y quien eh, ya ha ejercido justamente como legislador, ¿cuál es la principal eh, tesis o propuesta que maneja ahora en tiempos de campaña? Bueno, efectivamente, yo nací en la Villa Flora, crecí en la Magdalena, en el barrio Marcopamba y ahora vivo en Quitumbe. Soy un vecino del sur de Quito y como conozco... He sido fruto de la formación de la organización social y también de la, de, las, de la lucha social que se ha desarrollado durante muchos años. Siento que soy un representante de, de esa movilidad, de esa movilización de la gente por conseguir un mejoramiento de su calidad de vida. Lo que buscamos entonces en estos momentos y alineado a esta propuesta de continuidad con el cambio, con la transformación que ha tenido nuestro país, especialmente para garantizarle estos derechos básicos como son la educación, la salud, la vivienda, eh, vamos a, a, a continuar legislando como un equipo para que se pueda hacer realidad el plan de gobierno de Lenín Moreno. Nosotros de una manera prioritaria también vamos a, a impulsar, a promover el desarrollo integral del sur-centro de Quito. Y esto en un contexto del desarrollo de toda la ciudad, de toda la provincia y del país. ¿Cómo lo harán asambleístas? Bueno, o sea, tenemos ahí leyes de promoción del fortalecimiento y el desarrollo de la economía popular y solidaria. Tenemos la posibilidad cierta de efectuar ajustes, correcciones para mejorar la inserción laboral de los jóvenes a través de el incentivos a los nuevos emprendedores, a quienes eh, tengan ideas creativas. Y en, est en estos momentos mismo, ya lo hemos hecho, aprobamos la ley de economía popular y solidaria en este periodo, que est eh, establece que la banca pública, que las instituciones del sector financiero, eh, de la economía popular y solidaria, tienen que establecer líneas preferenciales de crédito a largo plazo con tasas de interés diferenciadas para promover todos los, todos los um, proyectos productivos, pero especialmente los de innovación y de creatividad, ¿no? Correcto, René, muchísimas gracias. A propósito, y bueno, toda vez que ustedes han tenido la oportunidad de exponer eh, a breves rasgos cuáles son aquellos elementos que marcan su campaña, Jessica, conocer un poco la lectura que se tiene respecto de lo expresado por el candidato de país. Bueno, claramente creo que es necesario eh, señalar que ya han tenido un ciclo, la gente de Alianza País, eh, hay gente valiosa, claro que sí, lamentablemente la gente valiosa no encabeza las listas. En Avanza, a diferencia de otros partidos políticos, las mujeres estamos liderando los procesos de cambio. Yo encabezo la lista del Centro Sur de Quito, además soy una vecina de la Magdalena, me crié allí, estudié en el Colegio Las Doroteas, vivo en la Ciudadela de del Ejército y claro, conocemos perfectamente cuáles son las realidades. Educación superior, por ejemplo, René, creo que hay que hacer un mea culpa en el tema de educación superior. Muchas de las veces se le dijo a la gente de la Cenecid que no tenían que hacer ciertas cosas, sin embargo, ha sido... Una, una secretaría de oídos sordos. Eh, creo que hay que darle paso a la gente que sí quiere escuchar a la población para que pueda entrar a hacer leyes que nos beneficien. También es importante hablar de la calidad de la representación política. Avance es un partido serio. Aquí no hay gente de la televisión que nunca ha hecho quizá más que un, un buen chiste en los medios de comunicación siendo candidatos, ¿no? Al contrario, aquí hay gente seria. Aquí hay gente que tiene formación política, formación académica y también es gente que le ha servido a la ciudadanía. Yo vengo de hacer un proceso de veeduría al actual alcalde de Quito por 32 millones de dólares entregados a ciertos sectores del transporte público para que aparentemente mejore el servicio de transporte y no lo hizo y creo que ese ejemplo de fiscalización que lo hemos hecho desde la ciudadanía podemos ir a hacerlo ahora desde la asamblea con toda la honestidad y con toda la integridad que nos garantiza el haber tenido una formación que nos permitirá estar en la asamblea nacional escuchando a la gente y representando a la gente. Correcto Jessica, 30 segundos eh, René Casa hablaba de la necesidad de de que van a trabajar en el desarrollo integral del sur-centro de Quito a través del fortalecimiento, en este caso, de la economía popular y solidaria. ¿Qué dice usted? Mire, yo estoy de acuerdo en que la economía popular y solidaria ha sido importante, sin embargo, actualmente hay 200 eh, cooperativas de oro y crédito que han sido liquidadas. Alianza País no nos ha dado muestras de que eso sea la prioridad para ellos. Esas 200 cooperativas no hay que liquidarlas. El capital grande no tiene que comerse al pequeño. Tiene que darse una formación y una capacitación permanente a la gente de las cooperativas. Correcto, Jessica. Muchísimas gracias. René, eh, de pronto una réplica eh, brevemente sobre lo dicho por Jessica. Y también ella ha eh, manifestado que se buscará una, eh, un referéndum para reformar ciertos artículos de la Constitución. ¿Qué dice usted? Sí, que el, ahí tenemos una concepción diferente de los modelos. Yo creo, y nosotros en el Movimiento País lo que impulsamos es un modelo alternativo de economía, que esté contrapuesto o que sea alternativo efectivamente a la economía privada que es llamada y que básicamente es de capital, ¿no? a la economía estatal. Nosotros creemos que es necesario que la gente pueda elevar sus capacidades productivas, que pueda unir esfuerzos, que pueda unir recursos y para después de eso de manera proporcional distribuirse los ingresos o los excedentes que se generen a través de ese esfuerzo propio y también de una ayuda mutua. Entonces es una concepción diferente, porque nosotros no pensamos que tiene que haber una economía únicamente de subsistencia, no tiene que haber una economía que sea para el desarrollo. La economía popular y solidaria no es una economía de pobres ni es tampoco solamente para los pobres. Esta es una economía que puede diferenciar totalmente el hecho fundamental de lo que nosotros hemos propuesto. Primero está el ser humano sobre el capital. Entonces lo que tenemos que hacer es como lo hemos hecho en estos momentos. Existen, no, son 900 cooperativas de ahorro y crédito que están en estos momentos, del sector, de los segmentos 4 y 5. Entonces la, la nueva propuesta de la ley es de que la superintendencia pueda únicamente, o sea, controlar a las cooperativas de ahorro y crédito y de producción, y que se crea el servicio de regulación y control de la economía popular y solidaria, ¿para qué? Para minutos. que también controle a las cajas de ahorro y crédito, a, las, a los bancos comunales, que alrededor en el, en el país están alrededor de, nueve, de, se dice de 12 mil ¿sí? cajas de ahorro y crédito, que entonces en estos momentos sí podrán ya, digamos, tener un organismo de control de regulación y de fomento, porque lo que existe legalmente, a través de la constitución, a través de la ley existe, pero necesitamos que tengan la posibilidad cierta de diversificar sus productos para que vayan en beneficio de quienes están asociados en estos, en estos modelos nuevos de economía popular y solidaria. ¿no? Correcto, René. Muchísimas gracias. Me queda pendiente la respuesta en torno a la inquietud que planteaba. Ya lo vamos a, a, a manejar más adelante. Por lo pronto nos vamos a una breve pausa. Amigos, no se vayan. Al volver continuaremos con más de este debate político aquí en Tesis y Antítesis. Ya regresamos. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la Televisión Legislativa, Canal 42 en Quito y por la web www.tdl.asambleanacional.gov.es continuamos con más de este debate político aquí en Tesis y Antítesis. Nos acompañan los candidatos a asambleístas Jessica Jaramillo por el Partido Avanza y René Casa por el Movimiento Alianza País. Conocemos justamente sus principales planteamientos en el marco de la campaña electoral. Pero vamos de inmediato a conocer las inquietudes que vienen directamente desde los ciudadanos. ¿Alguna pregunta para la candidata Jessica Jaramillo? Sí. La Asamblea tuvo como... Presidenta y vicepresidentas de A tres mujeres, ¿cómo evaluaría su trabajo? Creo que las mujeres de este país merecemos muchísimo más de lo que hemos tenido. Tres mujeres en la asamblea, podíamos haber esperado un trabajo mucho mejor por las mujeres. Lamentablemente, eso no ha sido una realidad. Eh, yo voy a ser una asambleísta distinta, diferente, pero además voy a trabajar no solamente por las mujeres, voy a reformar el Código Orgánico, la, el Código de la Niñez y Adolescencia para que haya también ese cambio de roles. Voy a revisar el Código de la Salud, voy a revisar el Código Orgánico Integral Penal y, sobre todo, mi compromiso, como ha sido siempre en donde quiera que he estado, es abrir las puertas para hacer una asamblea participativa y no una asamblea obediente como sí si lo ha sido esta. En Avanza las mujeres estamos para liderar los procesos. Este es un primer gran paso que hemos dado. De aquí en adelante vamos a construir un proceso mucho mayor con gente que quiera trabajar por los hombres y mujeres de este país. Necesitamos una condición de igualdad, una igualdad de oportunidades para nosotros y nosotras. Correcto, Jessica, muchísimas gracias. Vamos ahora a revisar la inquietud de dirigida a René Casa. Me gustaría hacerle alguna pregunta a René Casa, candidato asambleísta. Bueno, me gustaría saber eh, qué propuestas tiene para mejorar el deporte y específicamente el deporte barrial desde la Asamblea Nacional. Ya en este periodo hemos hecho mucho por el deporte y también especialmente por el deporte barrial, pero no lo hemos hecho desde nuestras propias iniciativas a pesar de que somos parte del deporte barrial. Lo hemos hecho recogiendo el sentir de las necesidades de la gente, ¿no? de los dirigentes del deporte barrial, de la gente que participa en esta organización más grande que tiene el país en el, en el sector del deporte y que desde luego cumple una función social muy importantísimo, ¿no? como es la integración de la comunidad, como es la prevención de la salud y especialmente cómo logramos también a través del deporte posibilitar la contribución a un desarrollo, a un mejoramiento de la calidad de vida de la gente el tema para que puedan administrar los escenarios deportivos con la reforma al COTAD, la distribución que llegue a las ligas deportivas barriales con asignaciones presupuestarias, están ya dentro de una acción legislativa que se ha dado, pero también necesitamos que en estos momentos podamos mediante la legislación, los dirigentes así lo hemos planteado, es de que establezcamos una, una distribución proporcional de acuerdo al número de personas que participan en cada una de las áreas. Reconocemos la importancia del deporte de alto rendimiento, pero necesitamos que se tome en cuenta que la masividad del deporte tiene necesidad de mayores recursos, aunque nunca será suficiente porque esta gran cantidad de personas que están en la práctica del deporte barrial requeriría una gran cantidad de ingentes recursos, pero siempre estará ahí presente la autogestión, el autofinanciamiento y el aporte voluntario de los dirigentes pero por sobre todas las cosas lo que vamos a hacer es seguir elevando la participación, la presencia de los dirigentes, de la propia organización, porque ellos son, de acuerdo a nuestra forma de concebir la legislación, ellos son los beneficiarios y los actores directos de la elaboración de las leyes. Correcto, René. Muchísimas gracias. Vamos con otras inquietudes, Jessica. Usted en el primer bloque hacía referencia de, respecto de su trabajo en tema de derechos humanos, derechos de las mujeres y demás. Tuvo la oportunidad de responder una inquietud ciudadana respecto del de, eh, rol, en este caso, que han tenido quienes lideran actualmente la Asamblea Nacional, que eh, a su juicio pudo haber sido más el trabajo que eh, se pudo haber desarrollado. Eh, en función de, de, de la respuesta que usted daba puntualmente, ¿qué medidas pueden adoptarse desde la Asamblea Nacional para apoyar derechos políticos de las mujeres, el logro de la paridad y también lo que tiene que ver con la diversidad en la representación política? No, bueno, hay que entrar a hacer una revisión profunda del Código de la Democracia, dado que, si bien es cierto, la paridad es eh, una obligación a nivel constitucional, no es una realidad en los partidos políticos. Lamentablemente somos muy pocas las mujeres que encabezamos listas y el no encabezar listas, de acuerdo a este eh, sistema de asignación de escaños que prioriza principalmente al primero de la lista, nos impide que las mujeres podamos tener una real representación. Pero más allá de eso, yo quiero hablar de la igualdad. Es decir, hombres y mujeres tenemos la misma valoración, el mismo nivel, la misma capacidad, pero también tenemos muchas de las veces las mujeres, sobre todo en las organizaciones políticas, que demostrar dos, tres veces más que podemos hacer cosas, que podemos liderar procesos y eso es una barrera a romper, que no solamente se lo cambie desde una ley, a veces el comportamiento desde el poder es fundamental para dar ejemplo a los demás. No le puedo decir yo, como lo dice quizá el presidente de la República, a las mujeres que vienen en mini, que se ha mejorado la farra porque están las mujeres, eso es denigrarnos, eso es no, no darnos el lugar que nos merecemos. Nosotras desde el poder vamos a enseñar con nuestra actitud, porque es parte de los cambios culturales y sociales. Ahora sí, hay que entrar, por ejemplo, a revisar el Código Orgánico Integral Penal, hay que revisar el Código de la Salud para saber cómo estamos siendo atendidas las mujeres en el hospital público, cómo se está tratando el tema de embarazo adolescente, cómo es que el Nipla pasa a ser Plan Familia y en el Plan Familia no se trata temas de embarazo adolescente. Lamentable. Es una ala del gobierno que no ha permitido que hayan cambios fundamentales. En el país, el Ecuador es uno de los países que tiene el segundo índice más alto de embarazo adolescente, lo que limita la oportunidad de estudiar y trabajar a nuestros jóvenes, lo que limita la oportunidad de las mujeres de ser exitosas. Queremos que sean libres de decidir, pero asimismo es necesario darles toda la información que necesiten y la formación para que puedan ser seres independientes, seres libres. Para eso es necesaria una asamblea independiente que legisle en favor del poder pueblo y no en favor de un partido o una organización política. Correcto, Jessica, muchísimas gracias. René, en esta misma línea, este tema de la paridad de, de género no es solo un tema que compete a mujeres. En, en este sentido, ¿qué medidas eh, hacen falta todavía adoptarse? Es que dentro de los sectores populares no existe una diferenciación, sí, de entre hombres y mujeres en cuanto al objetivo que tenemos, porque todos sentimos esas mismas dificultades, esas mismas carencias. Lo que sí hemos procurado siempre es de que las mujeres efectivamente se reconozcan que tenemos las mismas, igual, las mismas o derechos y las mismas necesidades de poder poner en práctica esas uh, condiciones que tenemos tanto hombres como mujeres. Y desde nuestra posición, en donde que hemos estado, por ejemplo, impulsar el acceso a la práctica del deporte de las mujeres ha sido una de las características siempre permanentes de quienes en este momento, y yo hablo desde particularmente desde mi persona, pero desde el movimiento, impulsar la presencia de las mujeres. El hecho de reconocer que existen tres mujeres que han liderado una Asamblea Nacional creo que es un hito muy importante. Se puede tratar de desconocer la presencia de ellos o tal vez de minimizar los avances que se han logrado, pero yo creo que eso en la práctica motiva, en la práctica estimula, en la práctica da el ejemplo para que se pueda avanzar en el reconocimiento a la igualdad de oportunidades que tenemos tanto hombres como mujeres decía alguna persona algún momento las palabras sí pueden conmover pero los ejemplos son los que arrastran y aquí hemos visto en este gobierno de la revolución ciudadana que tenemos en la asamblea nacional una destacadísima actuación de las mujeres que tenemos en los ministerios presencia significativa de las mujeres y también jóvenes mujeres que han dado muestras de lo que pueden hacer las mujeres. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que seguir caminando para que la presencia, para que el aporte de las mujeres sea cada vez más creciente, pero no únicamente por la condición de género, sino fundamentalmente a dónde representamos. Aquí tenemos eh, gentes que todavía necesitan salir de la pobreza, gentes que están excluidas todavía en este momento, hombres y mujeres, y por lo tanto tenemos que caminar a eso en comunidad. Hombres y mujeres luchar por ese mismo ideal. ¿no? Correcto, gracias René. ¿Alguna réplica, Jessica? Sí, Un minuto, miren, por favor. Es importante señalar que eh, sí existen mujeres, lamentablemente no son las tomadoras de decisiones. Las decisiones se las toman en la Secretaría General Jurídica de la Presidencia y quizá eso es lo que hace que esta Asamblea no haya legislado para nosotras. No le hago acuerdo, René, antes, este país tiene una historia antes del proceso de la Revolución Ciudadana y quienes hemos estado en la calle hemos estado peleando por nuestros derechos desde los años 90, desde el año 2000, en donde empezamos a plantearnos varias reformas a las normas, pero además de eso somos gente y somos mujeres valientes, que no nos amilanamos cuando el presidente de la República nos manda a callar porque no le pareció, porque está legislando en función de su moral y su fe y no como corresponde en favor segundos. de la ciudadanía. Creo que eso hay que hacerlo notar. Nosotros tampoco somos quienes cooptan eh, algunos sectores populares y les recuerdo que en donde más se sufre la violencia de género, por ejemplo en el centro sur de Quito, tenemos un alto índice de llamadas los días viernes y sábados. De, violen, de violencia intrafamiliar eso hay que seguir trabajando y una de las cosas que yo lo voy a hacer es dedicarme específicamente a darle mayor dignidad a esas mujeres y mayor dignidad al centro y sur de Quito porque parte del ejemplo que damos es precisamente la relación humana correcto. de cómo nos tratamos entre las personas correcto, gracias Jessica, un minuto para su réplica René yo decía el ejemplo este de esta frase de que las palabras conmueves, conmueven y los ejemplos son los que arrastran es de Magdalena Dunn que lideró la organización de mujeres de aquí en Quito, donde que yo, como miembro de una organización en el sur de Quito, que luchó por la vivienda, que luchó por un desarrollo integral de las comunidades, estuvimos la oportunidad de compartir todas esas acciones en beneficio precisamente de cómo romper esas inequidades que existían siempre, desigualdades entre hombre y mujer. Pero también provengo de una, de una madre que fue iniciadora del Maquita Cusunchi a través del MORPAC. Ellos fueron las que impulsaron, digamos, la comercialización y especialmente la reivindicación de los derechos de las mujeres en el sur de Quito. Teresa Tipanta, que ahora ventajosamente le agradezco a la ciudad, al municipio de Quito, que reconoció y lleva una calle de pueblos Solo pueblos, lleva el nombre de esta mujer de la que me enorgullece ser su hijo. ¿no? Barrio al lado, al lado de, mi, de mi ciudadela. Así es, entonces <laughs> la calle, la S42, la la Teresa que sí la Tipanta, es mi, es mi madre. ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo, es el legado, es herencia, es la que tengo que necesariamente Correcto. seguir defendiendo y seguir siendo su ejemplo. ¿no? Correcto, gracias René y Jessica. Nos vamos a una nueva pausa, amigos. Al volver estaremos con el bloque final de tesis y antítesis y los mensajes por parte de los candidatos. Ya volvemos. Pueden ver, escuchar y escribir a tesis y antítesis a través de YouTube facebook y por nuestra cuenta twitter arroba tesis y antítesis Amigos, continuamos con más de tesis y antítesis. Nos acompañan hoy los candidatos a asambleístas, Jessica Jaramillo por el partido Avanza y René Casa por el movimiento Alianza País. Vamos eh, con usted, Jessica. Usted hacía referencia que el trabajo de la legislatura un poco ha dependido de eh, las órdenes, decía usted, que se, eh, o que vienen en este caso, del Ejecutivo, o dependen mucho de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Aquí yo quiero consultarle cuál debería ser la relación con el Ejecutivo justamente y el papel en este caso de Avanza que no presentó candidato a la presidencia de la República. Precisamente por eso, porque creemos que lo más importante es la Asamblea Nacional. Por fuera de quien esté en el Ejecutivo es necesario tener Asamblea Independiente para cumplir con este parámetro de la democracia, además, que nos permitirá debatir. Esa es la lógica de un Parlamento, no obedecer, sino debatir, conversar, dialogar en función de la población a la cual usted representa. La representación política debe tomar una, un sentido como lo es. Como lo que significa que es usted es parte de una población, de un sector de la ciudad, de un sector del país y tiene un representante. Y ese representante, por fuera de los principios políticos del partido, tiene principalmente una obligación: legislar en función de sus electores. Uh -huh. Eso es parte de la representación. Así lo entendemos desde la socialdemocracia, así lo entendemos los jóvenes políticos que en esta ocasión somos quienes estamos encabezando las listas de avanza, no solamente en el centro sur de Quito, en el centro norte. En cantones y en parroquias. ¿Por qué? Porque creemos que hay que darle democracia, hay que darle calidad a la política. Jessica, pero allí, allí le consulto. El, la, el Ejecutivo, en este caso, es el encargado de dictar las políticas públicas para llevar adelante una serie de programas, proyectos y demás. ¿Allí no cabe un trabajo conjunto, en cierta medida, con el Legislativo que expide las normas? Sí, sí, evidentemente que sí, ah. pero, por ejemplo, si hay un exceso del Ejecutivo, la Asamblea tiene que hacer este control de check and balance que se. Se señala en la teoría política, ¿no es cierto?, que es un peso y contrapeso de ir controlando permanentemente al Ejecutivo. Así segundos. funcionan las democracias. Correcto. Por ejemplo, la Asamblea aprueba el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado lo hace el Ejecutivo y el Ejecutivo dice cuánto va a ser en gasto corriente y cuánto en gasto de inversión. Si en gasto corriente el Ejecutivo me está poniendo un montón de ministerios, como la Secretaría del Buen Vivir, que no sirve para mucho, yo tengo como legislador la obligación de decirle: a ver, un momentito, hay que bajar el gasto corriente porque eso nos puede puede dar una mejor inversión hacia educación y no a mantener una secretaría que no aporte mucho al país. Correcto, Jessica. Muchísimas gracias. Vamos con usted, René. La bancada de Alianza País ha sido mayoritaria durante estos eh, últimos años. ¿Cómo mantener un control eh, político del gobierno que venga, inclusive si es de la lista 35? La democracia lo que define, digamos, es quiénes son sus representantes en este momento de acuerdo al sistema en el que vivimos. Y legítimamente Alianza País... Obtuvo la mayoría de asambleístas, pero no designados, sino elegidos por el pueblo. Dentro de la bancada de Alianza País, cada uno con diferentes criterios, con diferentes eh, formas de, de ver la política, se tiene que establecer un debate serio. Y de luego de eso, cuando existen ¿sí? decisiones que no pueden ser tomadas en consenso, se lo tiene que poner a votación. Y una vez que están ¿sí? decididas por mayoría, se los tiene que asumir en forma disciplinada todos y cada uno de quienes nos consideramos parte de un movimiento. Si es que eh, Jessica, de llegar a la asamblea, va a tener, digamos, no puede, digamos, tampoco una vez que el movimiento, los asambleístas de su bancada decidan alguna posición, con eso no creo que vaya a ir, digamos, a oponerse, porque simplemente yo tengo que imponer mi criterio. Existe, digamos también a usted, que es una situación muy clarísima, ¿no? El régimen establece que la presidencia, el presidente o la presidenta es tiene el carácter de colegislador. Tiene el carácter de colegislador y eso significa que tiene entonces su actuación tiene que intervenir en la elaboración de las leyes. 30 segundos. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer precisamente es establecer una coordinación entre la bancada, en quienes establecen, la Asamblea Nacional que establece, que formula, que aprueba las leyes, con el Ejecutivo, porque si no, caso contrario, él también puede vetar las leyes parcial o totalmente, y entonces nos encontramos en una situación que después, posteriormente, si es que no existe una mayoría, lo que regresamos es de estas famosas mayorías móviles, donde que anteriormente se vendía un voto a cambio, perdón, se vendía el voto a cambio de grandes eh, negociados o a grandes de prebendas. Yo creo que es necesario eliminar lo que anteriormente se Correcto. conocía como alguna vez esos contratos colectivos para la, la aprobación de las leyes, ¿no? Correcto, René. Muchísimas gracias. En este último tramo del programa cada uno tendrá tres minutos para sus comentarios finales. Este mensaje que quieren dejar al electorado, Jessica, por favor. Bueno, no han existido mayorías móviles en esta asamblea, pero en el ejecutivo han existido Carlos Pareja, Llanuceli, han existido Carlos Bravos, han existido... Ha existido Pedro delgado, han existido estos ministros que se les encuentra con el cheque casi en la boca. Entonces me, me preocupa a mí que esta asamblea no haya fiscalizado sobre los recursos que no son del Estado, que no son del gobierno, que son de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Cuando usted vaya a votar el 19 de febrero ese domingo, un día antes, piense en su familia. Piense en el futuro que le quiere dar, piense en cómo va a ser la educación de sus hijos, piense en que quiere darle acceso a la universidad pública y de calidad, revise quiénes son los candidatos de su distrito, en nuestro caso el distrito centro sur, revise quiénes están en primer lugar, quiénes están en quinto lugar, quiénes han hecho campaña, quiénes no. Revise sobre todo qué antecedentes, qué antecedentes tienen y dé la oportunidad de, dése la oportunidad de elegir a la mejor persona y a las mejores personas que puedan hacer un trabajo con responsabilidad y de calidad. No nos dejemos llevar por el arrastre electoral, ese arrastre electoral que le dice todo, todito, no sé cuánto, pero sin embargo cuando llegan a la Asamblea levantan la mano sin leer siquiera los proyectos de ley. Esta es la oportunidad de que usted pueda votar por la salud de todos, por la educación para sus hijos, por mejorar la calidad en la educación básica, en el nivel del bachillerato y en la educación superior. Es la oportunidad de dejar que 6 de cada 10 ecuatorianos, en lugar de estar desempleados con empleos no formales, puedan empezar a tener un empleo. Piense también que muchas de las veces el hablar de un millón de empleos o de 250 mil al año va a significar que en un día tengan que generar 660 empleos. ¿Cree usted que eso es posible? ¿Cree que le mienten o cree que es simplemente una estrategia política electoral. Un Piensen esta vez en que es necesario poner a competir a la banca nacional con la banca internacional para que usted tenga créditos productivos a menores intereses, a menores tasas de interés. Es hora de que usted decida por quién votar, pero lo haga con el corazón y pensando en el futuro. Por eso nosotros somos gente que no se detiene. No te detengas, mejor avanza. Marca todo, vota todo, vota 8. Gracias Jessica. Sus tres minutos, René. Bueno, la Asamblea Nacional es la representación política de los intereses. Y nosotros representamos al pueblo del sur de Quito. Y no lo representamos de una manera de afuera, sino somos parte de ese mismo pueblo. Y a eso vamos a la Asamblea Nacional, a seguir fortaleciendo, a seguir eh, promoviendo el mejoramiento de sus condiciones de vida, a poder seguir estimulando que los jóvenes tengan la oportunidad de ver un horizonte mejor, que tenga las mejores oportunidades a través del apoyo estatal, porque nosotros no creemos únicamente en una situación de carácter paternalista, en una situación de carácter clientelar, creemos que la sociedad civil, que el pueblo ecuatoriano, es hora de que asuma sus propias responsabilidades, con el apoyo del Estado, con la autogestión de los dineros del Estado que son al mismo tiempo recursos del propio pueblo. Y en este sentido vamos a continuar con ese cambio de transformación que lo hemos hecho. Sí, vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar la educación, pero porque ya está hecho. Vamos a mejorar la infraestructura básica que tienen las ciudades, vamos a mejorar la infraestructura de comercio, de transporte, de vialidad, pero porque ya está hecho. No lo decimos ahora este momento. Y vamos a fiscalizar algunos ministros que fueron parte de este gobierno y que se aprovecharon de esa circunstancia para fundar partidos que en estos momentos eh, lo único que están haciendo es... Eh, combatiendo supuestamente algunos actos de corrupción que se han realizado. Empecé a ah, por los ministros que por que, que están Empiece compañero, ahí, ¿no? el ministro Entonces, José Serrano, que tiene sí, mucho que deberle al país, ¿pero qué es que va a ser su, su compañero ¿no? de bancada y que va a lo mejor lo que... no tener, sí. tener inmunidad y por lo tanto va a tener impunidad. Claro. Así que empiece por el señor José Serrano. Yo no sé cuáles sean, digamos, las acusaciones con José Serrano, pero lo que sí hemos establecido y lo hemos hecho es que la fiscalización de la Asamblea Nacional tiene que orientarse a todos, caiga quien caiga esté donde esté. La fiscalización para nosotros, para la gente del pueblo, para la gente que hemos luchado desde muy jóvenes por el mejoramiento de la salud, por la educación, por la vivienda de interés social, que no solamente damos discursos, sino que ya demostramos lo que hemos hecho, entonces vamos a continuar haciendo de la política esa misma vocación de servicio vamos a estar al servicio de los más caros intereses de los moradores del centro y sur de Quito. Así es de que todo, todo, todito, 35 decimos del eslogan, pero eso como un significado nada más, de que queremos que esta propuesta que ha avanzado en la revolución ciudadana continúe. No hay un continuismo, hay un mejoramiento de las cosas. Y vamos con Lenny Moreno precisamente a garantizar el mejor futuro para nuestro país. ¿no? Correcto, René. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de Jessica Jaramillo, candidata asambleísta por el Partido Avanza y René Casa, candidato a asambleísta a la reelección, en este caso por el movimiento Alianza País. Amigos, ustedes han escuchado los planteamientos en este debate político. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, ustedes eh, tienen la última palabra y sacan las conclusiones. Les anunciamos desde ya que en nuestro próximo programa estaremos con dos candidatas mujeres. ¿Quieren saber de quiénes se trata? Pues no se pierdan nuestra próxima entrega. Será hasta una próxima ocasión. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador Asociado se Crea, al portal de noticias EcuadorEnVivo.com a la Flaxo Radio y la Radio de la Asamblea Nacional.